Saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Tenemos este 2016 Dodge Ram 1500 con el Hemi 5.7, si no mal recuerdo. La queja del colega es que se queda prendida esta llavecita o ese icono. ¿Okay? Me dijo que ignorara el check engine, que era la parrilla de enfrente, el active grille. Y sí, ya hice el diagnóstico, que es lo único que he hecho en este vehículo. Pero quiero mostrarles lo que encontré. Noten, primeramente, como siempre, los códigos. Perdió comunicación con el AGS, Active Grill Shutter. Ok, entonces vamos a ignorar eso. Anti-lock. Ok, steering wheel position. Dice que hay una falla interna electrónica. Ok, vamos a ver. Body control, son luces. El power steering no está recibiendo señal plausible del ABS, quizás por ese código que vimos, y el módulo del steering, o que viene siendo de todo esto, controla los botones y todo lo que pasa a través del resorte de reloj. Dice que sensor angle, steering angle sensor, dice angle over travel, o sea, en otras palabras, se pasó de donde debe de girar. Y noten que también dice ahí, wrong mounting position. O sea, en otras palabras, si quitaron este volante y sacaron el resorte reloj, ya ven que tienen que girarlo para allá y luego girarlo para acá y luego centrarlo. Si lo dejaron mal centrado, cuando demos la vuelta hacia un lado, que es lo que está pasando con este vehículo, va a fallar. Y se los quiero mostrar. Vamos a ver. Vamos a meternos al steering control module y vamos a borrar códigos, pero voy a tener que apagar el vehículo para poder hacerlo. Ok, vamos a borrar códigos. Ahí está, ahí se borraron. Vamos a cerrar el switch, vamos a ciclarlo, vamos a prenderlo y vamos a ver. El icono debe desaparecer y no desapareció. Vamos a ver por qué. Vamos a ver códigos. Vamos, tú puedes. Vamos a regresarnos. Códigos otra vez. Vamos a regresarnos. Ok, lo que vamos a hacer es salirnos hasta atrás. Ok, y vamos a borrar códigos de todos los módulos. Déjenme apago el vehículo. Ok, está apagado. Entonces, como les dije, vamos a borrar todos los códigos de todos los módulos. ¿Sale? Vamos a abrir el switch. Y vamos a seleccionar este. Y aquí nos explica que este procedimiento borrará códigos de todos los módulos. Continuar. Y ahí empieza a borrar. Y como pueden ver, empieza a mostrar todos los iconos, ya que estamos accesando. Típicamente ABS es el que, cuando lo accesamos, prende o parpadea, ¿no? El motor también a veces en algunos vehículos. Muy bien, ya casi terminamos. Ahí está. Sistemas detectados 15, en cuáles se borraron, y ahí podemos ver, ¿no? Todos. Si alguno no hubiera permitido que borrara, ahí diría. Pero aquí estamos viendo que todos se borraron. Vamos a decir ok. Y vamos a apagar el switch. Contamos 5 Mississippis. Entonces encendemos el vehículo. Ahora sí tiene que estar apagado el icono. Ahí lo tenemos. Ahorita va a volver el check engine. Es seguro. Y pues también el anticoleo va a volver, porque ahorita les voy a mostrar. Vamos a meternos a, vamos a ver dónde está. Steering column, aquí está. Vámonos allí. Vámonos a datos. Y queremos buscar el ángulo de dirección. ¿Okay?
Vamos a ver. Por ejemplo, este lo podemos seleccionar. ¿Qué más tenemos? Aquí está, Steering Angle. De entrada, no me gusta ese número porque tenemos el volante, pues, relativamente parejo, ¿no? Déjenme les muestro afuera. Llantas derechas. Y es que vamos a subirlos de nuevo. Y vamos a seleccionar solo eso. Deseleccionar. Y vamos a seleccionar todo lo que diga Steering Angle. Parece ser que es todo. Ok. Falso, falso. Y el ángulo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ponerlo mejor así. Los dos falsos arriba y el ángulo abajo. Vamos a girar el volante mientras observamos el cambio. Ok. Vamos a irlo moviendo. Hasta ahí llega. Menos 195 y vemos que sigue sin prender el icono. Ok. Vamos a regresarnos a la posición 0. Aquí debería estar en 0 grados. Creo que tienen una tolerancia como de 15 grados. Más o menos 15 grados, si no mal recuerdo. Habría que buscar la información. Pero aquí no debería estar en 355 grados. Ok. Ahora vamos a seguir viendo. Pues ahora vamos a ver el volante y vamos a ver en qué momento justo prende el icono. Vamos a irlo moviendo. Saber para no perdérmelo. 1600. 706. Ahí prendió ya. ¿Se fijaron? En 728. Ahí está prendido. Vamos a girarlo todo lo que podamos. Y hasta ahí da. ¿Ok? Lo que vamos a hacer en este caso es quitar el volante y verificar que esté bien instalado el resorte de reloj, que es donde creo que viene el sensor de ángulo de dirección. Ok, esos clips tengo que moverlos para soltar la bolsa de aire. Voy a utilizar estos pick tools, le llaman. Noten que tiene una curvita extraña. Vamos a quitarlos. La verdad fue una lata quitarlo. Como pueden ver, ahí están los plastiquitos. Y aquí están los ganchos. ¿Okay? Pero sí, fue una lata, la verdad. Así es que vamos a quitar todo. Ya desconecté los controles. Aquí está el enchufe de los controles. Son para estos controles. Y pues vamos a quitar el tornillo este y soltar el volante. Ya quité el tornillo de media. Y aunque se ve que tiene un área sin rosca, justo allí, aún así voy a hacerle una marca. Antes de quitarlo. Ok, ya quité el volante. Lo único que hice es jalarlo. No ocupé ningún extractor. Y ahora vamos a contar las vueltas hacia allá y hacia allá. Tiene que tener las mismas vueltas porque las llantas ahorita están centradas. Entonces vamos a ver. Uno. Dos, tres y media, okay. Media, uno, dos, tres, okay. Entonces tiene que tener tres vueltas y media hacia allá también, una, dos. Ahí ya ajustó. Dos y media. Media. Una.
2. Ok, ya ajusté el sensor de ángulo de dirección y estoy conectado con el escáner. Noten que estamos ya en 0 grados. Voy a moverlo un poquito. ¿Ven? Regresarlo. Ok, ya estamos en 0 grados. Ahí está. Entonces ahora sí, vamos a proceder a armar de nuevo. Pues como pueden ver, decidí mejor no poner la bolsa porque la verdad está muy complicado quitarla. Así es que, pues sí, voy a tener códigos de bolsas de aire, pero quiero borrar los códigos de del ángulo de dirección o sensor de ángulo de dirección. Vamos a abrir la llave y vamos a borrar códigos. Ok, leer códigos, vamos a ver si hay lean bus. Ok, ese lean bus es por este. Es que vamos a conectar, vamos a apagar el switch. Vamos a conectar este. Ahí está. Ok. Así vamos a abrir el switch. Y vamos a borrar códigos. Clear codes. Yes. Continue. Ok. Vamos a leer. No hay códigos. Ok. Perfecto. Ok. Ahora sí vamos a cerrar el switch. El switch y vamos a echar a andar el vehículo. Ahí está. Vamos a datos. Debe haberme guardado los datos como los junté yo. Ahí está. Que okay, estamos a menos 0.4 grados. Ok, vamos a mover el volante. Noten que sigue prendido el foco, pero acuérdense que estamos dentro del módulo, así es que puede que sea por ahí, pero lo primero que quiero hacer es girar el volante. Hasta ahí llega, que son 548. Vamos a girarlo para el otro lado. Hasta ahí llega, que son 556. Entonces vamos a dejarlo en cero. O cercano a cero, y este trabajo ya está hecho. Ahora sí vamos a poner la bolsa de aire. Muy bien, ya quedó instalada la bolsa de aire. Todavía tengo desarmado aquí abajo, pero no tengo nada desconectado. No he puesto las tapas tampoco, que están arriba. Y pues vamos a abrir el switch y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, borrar todos los códigos de todos los módulos. Ok, para de esa manera resetear todos los servicios, bolsas de aire, ABS, motor, anticoleo, etcétera. Vamos a esperar a que se haga eso y vamos a rechecar. Listo, ahí quedó. Ahora sí vamos a ciclar la llave. Vamos a decir ok y vamos a abrirla de nuevo. Vamos a hacer un escaneo solo para ver si hay algo por ahí pendiente. Pues como podemos ver, no hay códigos presentes en ningún módulo, así es que vamos a echar a andar el vehículo y ya no necesitamos ver los datos en vivo. Ya vimos que lee bien. Ahora solo es cuestión de girar el volante. Y recordemos que al girarlo hacia allá es cuando prendía el foco. Ya no prendió. Ahora para el otro lado. Tampoco prendió. ¿Ok? Igual, podemos accesar. Vamos a regresarnos aquí. Y vámonos a... ¿dónde estaba? Aquí está. Datos. Y... aquí ya no me va a guardar porque me salía hasta afuera, pero podemos hacer lo mismo que antes y vamos a agarrar estos y es lo mismo, ¿no? Steering angle,
falso, falso. Vamos a girar el volante. Ahí está. Vamos a girarlo otra vez. Ahí está. Vamos a centrarlo. Vamos a dejarlo en cero, o cercano a cero. Ahí está. Y noten el máximo mínimo. Dice de menos 536 a más 449. O sea, es el rango aceptable. Si es que ya saben, si tienen su 2016 Dodge Ram 1500 y les prende el foquito de anticoleo al girar hacia un lado, lo más probable es que tengan desajustado el clock spring. Saludos y nos vemos a la próxima.